Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy cerquita de Nueva Atlantis. Es un balneario que ya estuve, pero fue una pasada muy rápida, así que quiero volver para conocerlo en profundidad. Estoy circulando por la ruta 11 y Nueva Atlantis está pegado a Mar de Ajó. Está dividido por una avenida directamente, así que se podría considerar casi como una prolongación, aunque es un balneario distinto. Pertenece al partido de la costa. Estoy en enero, así que plena temporada. Vamos a ver cuánta gente hay. Nueva Atlantis. Qué linda la entrada, está prolijamente pavimentada y demarcada, ¿eh? Muy bien por eso. Esta es la ruta de entrada, creo que es la avenida Roldán. Y después es todo camino de tierra dentro de Nueva Atlantis, solamente la avenida que va hacia Mar de Ajó. Ajá, y acá termina el pavimento. Bueno, vamos a seguir en línea recta. Nueva Atlantis se fundó en 1980. O sea, es una ciudad relativamente joven, un pueblo en realidad, porque tiene, creo que fuera de temporada, 670 habitantes. 2010, el censo de 2010. Nos estamos acercando al mar. Lo veo verde el mar, claro, se debe ver muy chiquito en la cámara, pero se ve verde al fondo. Un verde furioso. Que hay cualquier cantidad de vehículos acá estacionados, ¿eh? Estamos muy cerca de la playa. Voy a buscar un lugar para estacionar. Hay un arenal acá delante mío, ¿eh? ¿Pasaré por acá? ¡Ay, ay, 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 eh! Justiniano.
se ve la subida que va hacia el mar. Estoy llegando a la playa, acá estacioné y acá tengo la subida, un médano bastante alto, ¿eh? Esa es una de las características, los médanos que están frente a la playa, que bordean la playa, son bastante altos. ¡Ah! ¡Qué emocionante! ¡Uy! ¡Qué bajada abrupta que hay acá! ¡Qué lindo vientito que hay! Hoy no es uno de los días más calurosos, por eso elegí para venir, ¿no? Hay poca playa en este momento, por lo que se ve. El agua está acá nomás hoy, ¿eh? Qué lindo el color. Yo no sé qué pasa, pero últimamente está cada vez más verde el agua acá en los balnearios bonaerenses. Hay bastante viento. Licuados del mar están vendiendo. Yo bajé por ahí. Acá están jugando a la pelota y sigue, y sigue, y sigue la gente, ¿eh? Qué bueno. Me estoy dando cuenta que hasta acá llega el agua, ¿eh? Esto está todo mojado. O sea que cuando hay pleamar, o sea que sube el agua, prácticamente acá no hay nada de costa. Allá está arriba, arriba del médano, ya es la segunda que veo. Es el lugar donde se ubican los guardavidas y ahí tiene mucha más vista al mar, que está acá. Está bastante picadito hoy, ¿eh? El viento hace que haya bastante oleaje. Qué hermosa playa que tiene Nueva Atlantis. A toda la gente contra el médano, como se ve, para evitar el viento sobre todo. Llegué a lo que sería tal vez la playa principal. Esta es la avenida Roldán, la que tomé para entrar al balneario. Y acá hay un poco más de gente, que se nota, ¿no? Que está más concurrido este sector. Igual hay gente jugando a la pelota, hay gente jugando a la paleta, al tejo. Y los vendedores que por ahora están mirando. Y acá el mar de Nueva Atlantis. Para aquel lado queda el mar, a una cuadra. Tenemos un impresionante supermercado Horizonte. Y para allá hay más. Les voy a mostrar lo que sería la parte más comercial. ...1988... helado artesanal, Los Colos. También restaurante, pizzería, mariscos, heladería. Está muy lindo, puesto acá en la esquina.
muy cerquita de la avenida Roldán. Esa es la avenida Roldán que va al mar. Allá está el súper que mostré recién. Una belleza. Otro súper Roldán. Ahí están las ofertas. Está abierto hasta las 9 de la noche. Como me gustan las banderas, aunque sean de este tipo. Horario de 8:30 a 21:30. Ah, muy completo, ¿eh? Yo pensé que cerraban al mediodía, pero en temporada no. Seguro que en invierno sí, pero ahora imposible. Está bien. Acá hay mucha tranquilidad, mucha arena, mucha humedad, ¿no? Pero también el que quiere estar bien provisto tiene lugar donde, supermercados grandes, por lo menos dos vi. Y para los vicios también, las heridas y todo aquello. Voy a recorrer ahora con la camioneta a ver qué cosas encuentro. Esta es Roldán, ahí donde estuve recién, en el súper. Allá está los otros negocios que mostré. Y acá está, se me había pasado por alto, esta es la calle. No la vi cuando vine, se ve que estaba mirando otra cosa. Esta es la calle pavimentada. Acá termina justo el pavimento, o empieza, y hacia allá es Mar de Ajó. Está muy bien el pavimento este, ¿eh? Pero llega acá, justo hasta Roldán. Buenísimo. Estoy a una cuadra de la playa y les quería mostrar algo que me llama la atención. Son los juguetes abandonados en la calle. Los chicos dejan los juguetes en la calle y nadie los toca. Es otra vida. Acá la gente baja un par de cambios, ¿eh? Es ideal para eso, Nueva Atlantis. Casas acá a la izquierda. Qué bueno. Ay, qué lindas casas. Las voy a fotografiar. Me encanta Nueva Atlantis. Ya debemos estar llegando al límite donde termina y empieza Mar de Ajó. Lo vamos a tomar por esta diagonal. Es una cuadrícula y tiene 6 u 8 diagonales que salen
haciendo un dibujo perfectamente simétrico, ¿no? Bueno, se ve que hay muchos terrenos, muchas casas en construcción. Están representados, creo yo, todos los niveles. Hay casas lujosas, hay casas medias, digamos, y hay casas humildes, hay de todo. Es un lindo lugar para tenerlo en cuenta, no solo de vacaciones, sino aquel que quiere vivir una vida con dos cambios menos, como les decía antes. Hay buena vegetación. Vi pasar a la policía, o sea que hay seguridad. Hay polvo, como se ve también. ¡Ay, me llenó! Muy bueno, Nueva Atlantis. Linda casa acá, pase a la derecha. Acá hay casas más humildes. En fin, hay de todo, gente. Al que le gusta la tranquilidad, tiene que tener en cuenta a este bello pueblo, a este balneario. Bueno, gente, espero les haya gustado este breve recorrido. Vuelvo a mi querida Ruta 11, que es la que me vincula con el mundo. Bueno, gente, me despido. Video corto, pero creo que sustancioso. El que no conocía nada, por lo menos tiene un pantallazo de lo que es Nueva Atlantis. Mis amigos, me despido, ya estoy en ruta. Los reúno en un abrazo. Cuídense. Nos vemos pronto. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Adiós.